la oración. Una invocación mágica. Primera parte. La naturaleza de la oración y la preparación para ella. La materia de la oración debe merecer toda la atención y estudio de todo aquel que aspira a la espiritualidad, y confiamos que los siguientes consejos puedan ayudar a nuestros estudiantes en sus esfuerzos en este sentido. Solo hay una fuerza en el universo y esta es el poder de Dios, la cual Él envió por todo el espacio en la forma del verbo. No una simple palabra, sino el fiat creador, cuya vibración sonora amalgamó los millones de átomos del caos en la multitud de figuras y formas que están comprendidas desde la estrella de mar a la estrella del firmamento y desde el microbio al hombre, es decir, todo cuanto constituye y puebla el universo. A medida que las sílabas y sonidos de la palabra creadora se van emitiendo una después de otra en el transcurso de los tiempos, las distintas especies se han ido creando y las más antiguas desenvolviéndose, todo con arreglo y armonía al pensamiento y plan concebidos por la mente divina, antes de que la fuerza dinámica de energía creadora fuese enviada al espacio. Este es, pues, el único manantial de fuerza y en él, real, verdadera y literalmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia, justamente de la misma forma que los peces viven en el agua. Del mismo modo que el pez no puede vivir ni nadar en tierra seca, tampoco nosotros podemos escapar o eludir a Dios. No fue un mero sentimiento poético cuando el salmista dijo a dónde iré yo que no esté ante tu espíritu, o a dónde me esconderé de tu presencia. Si haciendo hasta los cielos, tú estás allí. Si hago mi lecho en una caverna, tú estás allí mirándome. Si tomase las alas de la aurora y morase en las más apartadas regiones del mar, aún allí tu mano me guiaría y tu diestra me sostendría. Dios es luz, y ni aún el más potente de los telescopios que abarca millones de kilómetros en el espacio ha encontrado los límites de la luz. Pero nosotros sabemos que si no fuera porque tenemos ojos con los cuales percibimos la luz, y oídos que registran las vibraciones del sonido, caminaríamos por la tierra en eterna oscuridad y silencio. Así pues, para percibir la luz divina, que solo puede iluminar nuestra oscuridad espiritual y oír la voz del silencio, que es lo único que puede guiarnos, debemos cultivar nuestros ojos y oídos espirituales. Y la oración, la verdadera oración científica, es uno de los métodos más poderosos y eficaces para encontrar gracia delante de nuestro Padre, y recibir la inmersión de la luz espiritual, la cual alquímicamente transforma al pecador en santo y le envuelve con el velo dorado del desposorio de luz, el luminoso cuerpo alma. Preparación para la oración ora y trabaja pero no nos engañemos. La oración por sí sola no puede hacer esto. A menos que nuestra vida entera, tanto despiertos como en sueño, sea una oración para la iluminación y la santificación, nuestras plegarias no alcanzarán nunca la divina presencia para traernos el bautismo de su poder. Ora labora a Dios rogando y con el mazo dando, es un mandato oculto que y todos los aspirantes deben obedecer o, por el contrario, no realizarán grandes adelantos. En ese sentido, una antigua leyenda de San Francisco de Asís corroborará lo que decimos, por la luz que arroja sobre la vida de un ser consagrado por entero al servicio de Dios. Un día San Francisco invitó a un joven monje diciéndole ven hermano, vamos a la ciudad a predicar al pueblo. El joven monje aludido aceptó con alegría, gozoso con la perspectiva de un paseo con el Padre Bienaventurado, pues conocía el manantial espiritual que ello representaba. Así pues marcharon a la ciudad, deambulando por varias calles y callejuelas absortos todo el tiempo en una interesante conversación espiritual y finalmente encaminaron sus pasos de regreso al monasterio. Entonces, súbitamente, el lego cayó en la cuenta de que habían estado tan profundamente enfrascados en su conversación que habían olvidado completamente el objeto de su ida a la ciudad. Con deferencia hizo notar a San Francisco la omisión, a lo cual éste respondió Hijo mío, mientras estábamos paseando por las calles de la ciudad la gente se fijó en nosotros. Oyendo algunos párrafos de nuestra conversación y constataron que estábamos hablando del amor a Dios y de su Hijo querido, nuestro Salvador. Notaron nuestras cariñosas expresiones y las palabras de amor y consuelo para los afligidos que encontrábamos y aun nuestro porte les hablaba el lenguaje de la religión. Así pues, hermano, les hemos estado predicando durante todos los instantes de nuestra estancia entre ellos y de un modo más efectivo que si les hubiéramos estado predicando horas y horas en la plaza del pueblo. San Francisco no tenía otro pensamiento sino el de Dios y el hacer el bien en su nombre, por lo tanto estaba en gran armonía con la vibración divina, y no debe asombrarnos, pues, el que cuando ora se constituyera un poderoso magneto por la vida y luz divinas que compenetraban todo su ser. Nosotros, los que estamos ocupados en los trabajos del mundo, considerados como seglares y forzados a hacer cosas que nos parecen sórdidas, pensamos a menudo que estamos alejados e impedidos por tal razón, pero si hacemos todas las cosas como si fueran para el Señor y somos cuidadosos para unas cuantas cosas, veremos que con el tiempo se presentarán tales oportunidades como nunca hubiéramos soñado. Así como la aguja magnética momentáneamente alejada del norte por una presión externa, vuelve instantánea y ansiosamente a su posición natural en el momento que se la libra de la presión, así nosotros debemos cultivar tal anhelo por nuestro Padre, cuyo anhelo hará que se vuelvan instantáneamente nuestros pensamientos hacia Él, cuando nuestro trabajo cotidiano en el mundo ha quedado hecho y quedamos en libertad de obrar según nuestro propio impulso. Debemos cultivar un sentimiento igual al que anima a los jóvenes enamorados cuando después de una ausencia vuelven a encontrarse y corren a abrazarse en un éxtasis de delicia. Esta es una preparación para la oración absolutamente esencial y si volamos hacia nuestro Padre de la manera indicada, la luz de su presencia y la dulzura de su voz nos enseñará y nos acariciará más allá de nuestras más ardientes esperanzas. El lugar de la oración el asunto inmediato que requiere consideración es el lugar de la oración y esto es de vital importancia por una razón no conocida generalmente ni aún por los estudiantes de ocultismo. El aquí cada oración ya hablada o en meditación, cada canto de ruego y cada lectura de los pasajes de las escrituras que ilustran o exhortan, si son hechas por un lector cuidadosamente preparado, que ame y viva lo que lee, derraman sobre los fieles y sobre el lugar de la oración la gracia del Espíritu. De este modo, con el tiempo se construye una iglesia invisible alrededor del edificio físico, el cual, en los casos de una congregación de devotos, se hace tan bella que trasciende todo lo imaginable y desafía su descripción. Mansón en Sirviente en la casa nos detalla solamente una pálida idea de lo que ello parece cuando dice al viejo obispo temo que no podáis abarcarlo ni concebirlo como un conjunto substancial. Necesita ser visto de cierta manera y bajo determinadas condiciones. Algunas personas no lo ven nunca. Debéis comprender que aquello no es un montón de piedras inertes o de maderos sin significado, es una cosa viviente. Cuando entréis allí, oiréis un sonido, un sonido como de un gran poema cantado. Si os paráis a escuchar un rato suficiente, sabréis que lo producen el latir de corazones humanos. La música sin nombre de las almas de hombres. Esto es, si tenéis oídos. Si tenéis ojos veréis el templo mismo, un misterioso espejismo de muchas formas y sombras saltando rectas desde el suelo a la cúpula. Obra de un constructor extraordinario. Sus columnas se yerguen como si fueran robustos pechos de atletas. La dulce carne humana moldea sus fuertes e inexpugnables baluartes. Las caras de los niños ríen desde todos sus pétreos rincones, las soberbias cornisas y arcos del templo son las manos unidas de muchos camaradas, y arriba en las alturas y en los espacios vacíos están escritos los innumerables sueños y delirios de todos los soñadores del mundo. Su construcción continúa sin descanso, siempre añadiendo algún detalle al templo. Algunas veces el trabajo marcha adelante en obscuridad profunda, otras bajo segadora luz, ya bajo el peso de inexorable angustia, ya llevado a la nota de una risa estrepitosa y heroicos vivas semejantes al fragor del trueno. Algunas veces, durante la noche, uno puede oír el silencioso martilleo de los compañeros que trabajan en la cúpula, los camaradas que han saltado adelante. Pero este edificio invisible no es meramente un lugar maravilloso como un palacio de hadas creación del ensueño de un poeta. Es, como Mansón dice, una cosa viviente vibrando con la fuerza divina de inmensa ayuda para los fieles, porque él auxilia en el ajuste de las caóticas vibraciones del mundo, y la impregna con su aura como una verdadera casa de Dios, para que se logre la adecuada actitud para la oración. De este modo se ayuda a sí mismo en su aspiración al trono de la gracia divina y para ofrecer allí su plegaria y adoración que impetra del Padre una nueva bendición espiritual en la amorosa respuesta Este es mi Hijo amado de quien me siento satisfecho. Un lugar de adoración semejante es esencial para la oración científica y aquellos que son tan afortunados para tener acceso a tal templo ocuparán siempre el mismo sitio en él, porque éste estará saturado con sus vibraciones espirituales y ellos se adaptarán en tal ambiente más fácilmente que en cualquiera otra parte y en consecuencia lograrán en él mejores resultados. Pero, naturalmente, estos lugares escasean, pues para la oración científica se precisa un real santuario. No puede haber en él, ni en sus cercanías, ningún chismorreo, ni ninguna conversación profana porque esto altera las vibraciones. Las voces deben ser silenciosas y reverentes las actitudes. Todos los asistentes deben tener presente que están en un lugar santo y obrar en consecuencia. Por todo esto ningún lugar abierto al público en general responderá a las plegarias en él hechas. Además el poder de la oración se acrecienta enormemente con cada nuevo congregante. Su desarrollo puede compararse con una progresión geométrica si los fieles están en la debida armonía y acostumbrados a la oración en común, sucediendo precisamente lo contrario si no lo están. Quizás el siguiente ejemplo esclarezca este principio. Supongamos que un cierto número de músicos que no han tocado nunca en conjunto y los cuales acaso no poseen el dominio suficiente de su instrumento, fuesen comprometidos para actuar en un concierto. No es necesario tener perspicaz imaginación para comprender que su primer intento sería seguido de un desacorde completo y lo mismo ocurriría si un aficionado se pusiera a tocar entre ellos, pues aunque se tratara de la mejor orquesta, no importa cuán intenso y fervoroso fuera su deseo, el resultado inevitablemente sería el de alterar la armonía. Idénticas condiciones científicas rigen la plegaria colectiva. Para que sea eficaz deben estar los participantes preparados de igual modo, como hemos dejado dicho en otro capítulo anterior. Deben tener las mismas influencias armoniosas en sus horóscopos. Cuando una aflicción astrológica de un horóscopo se halla en el ascendente de otro, estos dos seres no pueden sacar ningún provecho de la oración en común. Ellos podrán dominar sus estrellas y vivir en paz si son espíritus desarrollados, pero sin embargo, están faltos de la armonía básica que es absolutamente esencial para la oración colectiva. La iniciación expulsará o separará este obstáculo, pero nada más que esta podrá hacerlo. Segunda parte. Las alas y la fuerza. La invocación. El clímax. Hemos demostrado en la primera parte que hay determinadas razones ocultas que no aconsejan la oración colectiva excepto en especiales circunstancias. El conocimiento de estas dificultades fue lo que indujo a Cristo a prevenir a sus discípulos para que no dijeran sus plegarias delante de los hombres y para aconsejarles que cuando necesitasen o quisieran orar se recogieran dentro de sí mismo. No podemos tener todos un hermoso edificio para nuestras devociones, ni tampoco lo necesitamos. Con harta frecuencia son la pompa y la exhibición las que hacen que apartemos de Dios nuestros corazones. Pero a todos nosotros nos es posible dedicar una parte de nuestro cuarto, aunque sea pequeña, para hacer nuestras oraciones, separarlo con cortinas o con un biombo del resto de la habitación, o bien podemos hacer un departamento y convertirlo en un santuario. No importa la naturaleza de las paredes que lo circundan. Es la separación y la invisible casa de Dios lo que nosotros construimos con nuestras oraciones y la gracia divina que recibimos como respuesta de nuestro Padre lo verdaderamente importante. Se puede colocar en la pared una imagen de Cristo o el emblema Rosa Cruz si lo deseamos, pero no es esencial. El ojo que todo lo ve es el símbolo preferido por algunos ocultistas avanzados de nuestra amistad como símbolo del Padre. Pero recordemos las palabras de Cristo, el Padre y yo somos uno, y así aunque no tengamos una imagen auténtica de Cristo, podemos utilizar las que como tal tenemos, puesto que sabemos que nuestros pensamientos no se perderán por falta de autenticidad. Cristo es el Señor de esta era. Después, por supuesto, el Padre se hará cargo de esto. Pero hoy por hoy, Cristo es el intercesor de las masas. Creemos innecesario decir que no importan las dimensiones de nuestro lugar de oración. Todo el departamento o habitación del aspirante fiel se haya compenetrado por una atmósfera de santidad, pues todos los pensamientos que haya generado, después de haber cumplido religiosamente con sus obligaciones para con el mundo, provienen del Padre Celestial, pero el rincón o separación dedicado a santuario pronto se llenará de vibraciones espirituales superlativas. Por lo tanto, Cualquier aspirante que pretende seguir este científico medio de oración debe buscar ante todo un lugar permanente de residencia, porque si se muda de un sitio a otro sufrirá una pérdida importante cada vez y tendrá que volver a formarla. El templo invisible que hubo formado y que abandona se desintegra gradualmente cuando la oración cesa. Las alas y la fuerza. Es una máxima mística el que todo desarrollo espiritual empieza con el cuerpo vital. Este es el inmediato en densidad al cuerpo denso, su nota clave es repetición y es el vehículo de las costumbres y como consecuencia algo difícil de cambiar o influenciar. Pero una vez que un cambio se ha operado y adquirido un hábito por la repetición, su manifestación se convierte en automática hasta cierto punto. Esta característica es buena y mala con respecto a la oración, porque la impresión registrada en los éteres de ese vehículo impulsarán al aspirante al fiel cumplimiento de sus devociones en los momentos convenidos o fijos, aun cuando pueda haber perdido interés en el ejercicio y sus plegarias sean solo meras fórmulas. Si no fuera por esta tendencia del cuerpo vital a formar los hábitos, los aspirantes no se harían conscientes del peligro en el momento mismo en que el verdadero amor empezase a desvanecerse y les sería difícil conquistar lo perdido y permanecer en el sendero. Por lo tanto, el aspirante debe examinarse a sí mismo cuidadosamente de vez en cuando para ver si todavía posee las alas y fuerza por la cual puede elevarse rápida y seguramente a nuestro Padre en el cielo. Las alas son dos en número, amor y aspiración son sus nombres y la fuerza irresistible que los impulsa es un anhelo intenso. Sin estos si y una comprensión inteligente para dirigir la invocación, la plegaria es solo una palabrería, mientras que bien realizado es el método más poderoso conocido de crecimiento del alma. La posición del cuerpo. La posición del cuerpo importa poco para la oración individual. La mejor es la que nos proporcione la concentración más completa, pero en la oración colectiva se ha hecho práctica de ocultistas experimentados al estar de pie con la cabeza inclinada y las manos plegadas en forma peculiar. De este modo se forma un circuito magnético que les une espiritualmente desde el mismo principio de los ejercicios. En comunidades no tan avanzadas el canto de un himno, de pie, se ha observado que produce un gran beneficio, a condición de que todos tomen parte en él. La invocación. Rezar, es una palabra de la cual se ha abusado tanto que no expresa ya, realmente, el ejercicio espiritual al que nos estamos refiriendo. Como ya hemos dicho cuando vamos a un santuario, debemos ir como el enamorado que va en busca de su amada. Nuestro espíritu debe volar hacia adelante como si pretendiera arrastrar a nuestro lento cuerpo y sentir anticipadamente las delicias que se nos tienen reservadas, y debemos olvidar todo lo demás para solo dejar lugar a los pensamientos reverentes que debemos mantener durante el camino. Esto es literalmente exacto y el sentimiento necesario para alcanzar buenos resultados es solo comparable únicamente a aquello que impulsa al amante hacia su ser querido y quizá es aún más ardiente e intenso. Como la anhela el agua del arroyo, así está sedienta mi alma de ti, es una experiencia real del que ama verdaderamente a Dios. Si no tenemos este espíritu lo podemos cultivar y conseguir por medio de la oración y una de las legítimas para nosotros que debiéramos constantemente emplear es oh Dios. Aumentad mi amor por vos para que pueda serviros mejor de día en día. Permitid que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean dignas de vos, oh Señor mi fortaleza y mi redentor. Las invocaciones usadas para pedir cosas materiales entran de lleno en la magia negra, pues tenemos la promesa de buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Cristo nos indicó el límite a que podíamos aspirar en el Padre nuestro cuando enseñó a sus discípulos a decir el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Tanto en lo que respecta a nosotros mismos como para los demás debemos guardarnos muy bien de traspasar este sendero en la invocación científica. Aun cuando oremos por bienes o bendiciones espirituales debemos evitar que se manifieste ningún sentimiento egoísta en nuestra plegaria que destruirían nuestro crecimiento anímico. Todos los santos nos prueban sus días de obscuridad y miseria cuando el divino amante oculta su faz con la depresión consiguiente. Todo ello depende de la naturaleza y de la fortaleza de nuestra devoción. ¿Amamos a Dios por Él mismo, o le amamos por las alegrías que experimentamos en la dulce comunión con Él? Si es por lo último, nuestro afecto es esencialmente tan egoísta como los sentimientos de la multitud que le seguía porque la había alimentado y tanto ahora como entonces es necesario para Él el ocultar de nosotros en tales casos una manifestación de su tierno amor y solicitud que nos haría caer en hinojos avergonzados y arrepentidos. Felices de nosotros si vencemos los defectos de nuestros caracteres y aprendemos la lección de una fidelidad invariable cual la de la aguja magnética que señala al Polo Norte sin vacilar, a despecho de lluvia, de tormenta o nubarrones que ocultan de su vista su amante estrella. Hemos dicho que no debemos orar por cosas materiales y que debemos tener mucho cuidado aún en nuestras oraciones por bienes espirituales. Entonces surge naturalmente esta pregunta que es lo que debe ser objeto de nuestra invocación. Y la contestación es, generalmente, el de alabar y adorar. Debemos rechazar la idea de que cada vez que nos dirigimos a nuestro Padre Celestial sea para pedirle algo. ¿No nos desanimaría a nosotros que nuestros hijos estuvieran siempre pidiéndonos cosas? Por supuesto, no cabe en nuestra mente que Dios se disguste por nuestras importunas peticiones, pero tampoco debemos esperar que nos conceda todo lo que pedimos, que a menudo sería para nuestro mal. Por otra parte, cuando nos mantenemos en acción de gracias y en oración nos ponemos en una situación favorable con la ley de atracción, en estado receptivo en el cual podemos percibir un nuevo descenso sobre nosotros del espíritu de amor y de luz, poniéndonos de este modo más cerca de nuestro adorado ideal. El clímax final. No es necesario tampoco que la invocación, ya sea hablada o mental, sea mantenida durante todo el tiempo de la oración. Cuando en alas del amor y de la aspiración, impulsados por la intensidad de nuestro deseo, nos hemos acercado al trono de nuestro Padre, llegará un momento de dulce, aunque silenciosa comunión, más deliciosa que cualquier otro imaginable estado. Es análogo a la felicidad y contento de los enamorados que pueden estar sentados uno al lado del otro sin romper el silencio, que se hayan poseídos de demasiado amor para exteriorizarlo. Un éxtasis que trasciende con mucho el estado aquel en que las palabras que se dicen les sirve de entretenimiento. Así también es en el clímax final cuando el alma descansa en Dios con todos los deseos satisfechos por tal sensación de comunión expresados por las palabras de Cristo mi Padre y yo somos uno. Cuando se ha alcanzado esta gradación, el alma ha catado la quintesencia de la alegría y no importa cuán sórdido pueda parecer el mundo o cuán triste sea el destino al que tenemos que hacer frente, el amor de Dios que sobrepasa toda comprensión es una panacea para todo. Es preciso añadir, no obstante, que tal clímax final es solamente obtenible en toda su plenitud a intervalos muy raro ese presupone, no solamente la intensidad del deseo de llegar hasta lo divino, sino también un fondo de reserva para permanecer ecuánime en aquella posición que muchos de nosotros no podemos siempre mantener. Es muy conocido el hecho de que nada de valor se alcanza sin esfuerzo. Todo lo que un hombre lleva a cabo, otro hombre también puede hacerlo y si empezamos a cultivar la fuerza de la invocación en armonía con las leyes científicas aquí especificadas anteriormente, llegará un día que cosecharemos tales resultados como ni siquiera imaginar. Que Dios pueda desde los cielos bendecir nuestros esfuerzos.